Comunidad en WhatsApp. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? A uno le llegó hace varios meses. A mí, la verdad, yo no le doy mucha a WhatsApp. En sí, no tengo muchos grupos en WhatsApp. Pero vamos a ver qué podemos hacer, querido amigo, con esto y cómo se crea las comunidades. Y de repente estoy buscando, como siempre, el tipo anda con esto en 30 segundos, nada más. Ahí está, vamos en 5 minutos, listo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a buscar WhatsApp. WhatsApp. Margen izquierdo, creo que tengo que empezar, izquierda, derecha, sí, izquierdo, el margen izquierdo. ¿Te van a salir esos ñatos ahí, esos tres ñatos? Bueno, esas tres personas que están ahí, o esos tres emojis, lo que demonios sea. Cliquea sobre esto y te va a salir esto. Presentamos la función de comunidad. Organiza con facilidad tus grupos relacionados y envía avisos. ¡Arnudos! Ahora, tus comunidades como vecindario, yo no tengo una escuela, bueno, pueden tener su propio espacio. Sí, son grupos, digamos. ¿Quién no quiere estar en un grupo de padres de escuelas? ¿No? Yo creo que la dicha más increíble, ¿no? Que tal no va a ir porque tiene cosas, le mandan 60 saludos los 60 integrantes. Es el cumpleaños de Pirulo, 60 felicitaciones. ¿Qué vamos a hacer con la tarea de él? Es una cosa hermosa, realmente preciosa. Y encima, en vez de tener grupos, vas a tener una comunidad de eso. No, a ver, vamos a crear la comunidad Canal Inmundo, no, vamos a poner lo que sea. Acá puedes poner una foto de la galería, no sé, qué tengo miedo de poner cualquier cosa porque la verdad no sé ni qué tengo en la galería. Vamos a ver los colores, vamos a poner cualquier color, esta sí, y yo qué sé, esta sí, esta, lo que sea, esta acá, la descripción, una comunidad seria, con seriedad, cosas así, por el estilo, lo que sea. Bueno, acá nos va a decir que tenemos lo que sea, el grupo, lo que sea, al crear una comunidad, me creo un grupo mínimo, si no tengo grupos. Crear grupo nuevo, puedo crear otro llamado, no sé, Los Ángeles de Charlie. Bueno, añadir un grupo existente. Vamos a ver cuántos grupos existentes yo tengo. Bueno, no demasiado. Se da cuenta que en este yo no tengo grupo. Este es el teléfono mío, el WhatsApp particular. O sea, Los Abuelos de mi Corazón. Bueno, vamos a poner acá y ponemos acá. Entonces ya tenemos, en esta comunidad, tenemos lo que sea y Los Abuelos de mi Corazón, ¿no? Que tienen que ver mucho. Ponemos que sí. Creando, dice, y sale ahí. Podés invitar a una persona. Te voy a dejar por acá la forma de evitar eso, que hasta hace mucho tiempo y no se le da mucha importancia. Y es como que no te agreguen a los grupos de WhatsApp sin tu autorización. Vos estás lo más tranquilo y de la nada, ¡bum!, caíste en un grupo que no sabés por qué estás ahí, nadie te dijo nada, che, te voy a invitar a un grupo, nada. Y no sabés si salir. Yo me directamente al demás. Con eso sé, con eso que te dibujo ahí arriba, no vas a tener problema. Una comunidad con seriedad, y salen estos dos grupos, salir de la comunidad, o sea, yo creo el universo y me voy. ¿Cómo es esto? Yo pensé que era Dios y me tengo que ir. Bueno, así no es el tema. Yo pensé que tenía cierto rol importante, ¿no? Reporta a la comunidad, se reporta a sí mismo, dice, esta comunidad es una porquería, y desactivar comunidad. A ver, yo entiendo que tiene que ser algo parejo, pero para el creador de la comunidad, reportar a la comunidad me parece, si usted la creó, pero bueno, no importa, lo que usted quiera, sea feliz, que le diga. ¿Qué más puedo hacer con esto? ¿Algo más puedo hacer? Bueno, la verdad, muy interesante. Acá yo puedo mandar grupos,
puedo hacer cosas interesantes, a veces puedo, esperar que voy a salir así. Y ahí tenés nueva comunidad, lo que sea, ¿eh? Ahí están los dos grupitos. Y ahí yo entro y puedo mandar un mensaje a todos. A ver, esto me serviría tal vez en el trabajo. ¿En qué sentido me serviría en el trabajo? A ver, en el trabajo yo tengo distintos grupos en donde uno puede llegar a trabajar con distintas personas de distintas áreas. Listo. Yo ahí eso te lo puedo llegar a entender. Pero no me sirve un mensaje global, porque a ver, lo que le importa a recursos humanos no le importa lo mismo al de contable, y al de contable le importa la logística. Y a lo sumo, este grupo, lo que me puede, esta comunidad, lo que me puede llegar a servir para mandar un mensaje que le diga: ¡Feliz Navidades a todos! Nada más. No nos olvidemos de llevar las bebidas para el picnic de la empresa. La verdad no me interesa. Tal vez para el dueño de la empresa sí poder manejar eso, pero para uno, la verdad, yo las interacciones que tengo con ciertas personas de la empresa no es para generalizar y tampoco para centrar. Ya de por sí tengo los grupos, y como los grupos, los que más vas usando son los que tenés siempre ahí a mano, no veo tal cosa de esta comunidad. Déjenos comentarios: che, no, mirá, a mí me sirvió porque hice tal cosa, tal otra. Pero no le veo gran utilidad a esto de la comunidad, a no ser que usted quiera hacer, no sé, mensaje, insisto, a no ser que usted sea el coso y tenga que mandar un mensaje tipo lista de distribución en lo que es 365. Yo puedo llegar a entender eso, pero después el resto no le veo una gran practicidad. Por eso insisto, déjenme los comentarios: che, no, mirá, es práctico, sirve para esto, esto, esto. Tu cabeza de chorrito no se dio cuenta que sirve para esto. No, la verdad. E insisto, yo no puedo. Insisto, ¿cómo, qué le interesa a recursos humanos lo que tenga que ver algo con, no sé, contaduría? Sí, tal vez en algún punto se pueden llegar a chocar. Pero en sí no entiendo cuál es la gracia. Así que lo voy a reportar. No. Voy a desactivar esto. Y acá me dice cuando yo quiero desactivar. Se desconectarán los grupos ya no estarán en esta comunidad, pero seguirán funcionando. Miren ustedes, qué interesante. O sea, va a quedar un grupo lo que sea. He creado un grupo lo que sea. Bueno. Se cerrará el grupo de aviso. Ah, está bien. Los administradores anteriores no podrán, pero lo creyó esto. Bueno, la eliminación de la información. De la comunidad, los miembros no tendrán acceso a la información anterior. O sea, se pierde todo lo que usted ponga acá. Vamos a desactivar esto. Ahí está. Y ahí tenemos. Yo no sé, ¿no? Me da la apariencia, fíjese usted, esto que son, serían los tres ñatos que están acá arriba, tiene carita triste, o como carita como diciendo: oh, ¿qué pasó? Porque me parece que no va a dar demasiado éxito esto. Fíjense que tienen como una apariencia de no me gustó, qué macana me mandé. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, compartilo en tus redes sociales. Tenemos dos grupos de Telegram, uno de difusión y uno de chat. E insisto, por favor, déjenme en los comentarios. Pero no veo lo bueno de tener tantos. Insisto, vamos al caso extremo de los grupos de colegio. ¿Quién quiere poner otro grupo, tener una comunidad, a ese agregarle, no sé, los que hacen deporte, los que hacen teatro, los que hacen actividades al aire libre como deportes, extremo, ajedrez? No sé, habrá gente que le sirva, a mí lamentablemente no, pero ya está bien. Me doy por vencido. Fíjense que de hecho en el WhatsApp particular no tengo grupos, ¿eh? Y no veo que haya un correlato para las comunidades. No sé, no, a no ser que usted trabaje demasiado en grupos y ahí sí tenga la posibilidad. Pero para mi caso, no. Pero te hemos enseñado cómo se activa, cómo se maneja, cómo se crea una comunidad y cómo se da de baja. Me parece que bastante bien para alguien que no lo usa. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad, y que el destino no nos alcance. Rulo, borrar la comunidad de padres del colegio, porque ya me tienen harto la fiesta, el cumpleaños, todas esas cosas.